Bueno, señores, ya se encuentra en la pista norteña la representante Cuchillas con la monta de Eduardo Ledesma. Ahí tenemos en pantalla, ya está en la pista, señor, la primera en salir. Norteña. Ya está en la pista también Negrito, señores, con la monta de Betito Romero. Ahí está Negrito representando al Libertador Corrientes. Por favor, acercarse. Se dirige a la pista, señores. Decíamos, orden cargada. Representando a Estulo, los tres hermanos de Goya Corrientes. Ahí está. Propietaria norteña, por favor. Fugitivo. Con la monta de Gastón Paré. Se dirige a la pista. Es la tercera y el tercero y último en salir. Fugitivo. En el número uno, Fugitivo, en el medio va Negrito y por afuera la yegua norteña. Atención, señores, 310 metros la distancia. Largaron. Salió para afuera la llevo. Ahí está Norteña, señores, la ganadora de este clásico, señores, aquí en la esquina Fogal Club, con la monta de Eduardo Ledesma. Ahí está, señores, la yegua Norteña, señores, se queda con la victoria, ganándole por medio cuerpo a Fugitivo. Ahí está, señores. Ahí está, señores, él estuvo, la familia de Cuchilla. Ahí está, señores, Norteña se queda con la victoria. La yegua pudo con los caballos, señores. Predominó sobre los caballos. La yegua en 310 metros le gana a Fugitivo por medio cuerpo. Ahí está la yegua de Estula Familia. Walter, bueno, Walter, felicitaciones. Una yegua que pudo con los caballos, en una carrera linda, muy pareja. Se estaba hablando mucho por el tema de los lados, pero bueno, él ya pasó, ya hace una carrera limpia, una carrera muy buena, así que una competencia que la gente estaba esperando, así que felicitaciones por vos también, porque bueno, estuviste a punto, bueno, estaba mal, lo quería, pero creo que son un gran carrerista y bueno, tuviste que
correr porque, bueno, para no faltar respeto a la gente, ¿no? Exactamente, Tiki. Primero que nada, agradecer a Dios por la posibilidad de tener esta clase de caballo, por poder cuidar mi propia yegua ahí con la ayuda de mi familia. Exactamente. La yegua, cuando era potrilla, se la regalé. Mi mamá es la que me bancaba y se la regalé la mitad, así que la mitad es mi mamá también. Sí. Y la victoria para ella, para todo el equipo, para Nico, mi hermano, todos los gurises que me ayudan, todos los gurises que vinieron, vinimos dos días antes, vinimos para Iván ahí, todos mis cuñados que están. Para Tinson, vení, para él y Juancito que me dan la mano ahora, se metieron hace poquito. Ahí está. Este me está dando la mano. Ahí está, señores. Me está dando la mano, así que agradecido. Bueno, un gran abrazo a todos porque el Estudio Familia, por ejemplo, una gran barra que siempre por lo menos tienen una representante ahí en Cuchilla. Bueno, y gracias a vos también por la amistad que tenemos siempre. Tiki, gracias, agradecerte a vos porque siempre estás en esto, haces un tremendo esfuerzo, acá no tanto porque estás en tu pueblo, pero para salirte por todos lados en esto, así que agradecerte a vos también, agradecer a las maquinitas, esta yeguita chiquitita, pero con corazón grande, así que nada, no sé, todo, felicidad tengo, bueno. Felicidad a pesar que me enojé primero, porque yo sé cómo son las cosas, así que bueno, ahora tengo felicidad. Disfrutar en familia. Gracias. Listo, Walter, ahí está. Walter Mirón, señores, el propietario de la yegua junto con la madre, como dijo recién, 50 y 50. Ahí está, norteña. Predominó sobre los caballos negritos y fugitivo. Ahora para Mati, vamos. Aquí entrega el reconocimiento, por supuesto, por parte de la comisión directiva aquí del Hípico al propietario Walter Almirón. Ahí está. Ahí está el distintivo, señores, para el Estú, la familia.